derecho y con la izquierda. Ay, coño. Ay, qué mal huele, joder. Ah, perdón, perdón. Bueno, pues. Uy, no se me tiene que escuchar la mierda porque se ha perdido dónde está el micrófono. Ah, aquí está el micrófono. Vale. Bueno, pues. Ya estamos aquí en directo. Una noche más. Una noche más, hoy es lunes. Empezamos la semana con buen pie, ¿eh? Pues yo no la empiezo tan bien, ¿eh? O sea, bueno, la he empezado bien, pero la podía empezar mejor. Porque he tenido un incidente esta noche. Ha estado gracioso, la verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a esto, tío? Está explotado el Twitch. Sí. El Twitch ha reventado, vaya. O sea, joder, esto está hecho una mierda, colega. Ahora. Ahora no leo el chat, ¿eh? Así que si me ponéis algo no lo voy a leer, ¿eh? Porque no lo estoy leyendo, vaya. Pero bueno. He tenido una noche un poco agitada, la verdad. A ver si la gente se va metiendo y empiezo a jugar. Coño. Voy a quitar el sonido del Telegram antes de que sea muy tarde. Joder. No debería, te mando un vídeo, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, no puede ser, te tiene que mandar el canal. Debería mandarte al streaming. Ahora sí debería salir bien. Lo que pasa es que no sé cómo, pero tengo configurado aquí. No tengo configurado el canal para que veáis los vídeos y yo no quiero eso. Yo quiero que se meta directamente al chat, ¿verdad? Bueno. Pa. Bueno, voy a esperar a que os metáis y ya me diréis diciendo hola y tal y cual. Es que haciendo la cena me ha pasado algo que muy gracioso, la verdad. Yo os partí el culo si os lo cuento, pero a mí de verdad no me hace ni una puta gracia. Pero bueno, me va a servir para. Vamos, te he dicho que te quita las putas notificaciones, pero aún así. Ay, de verdad. Vale, ya está. Entonces, bueno, lo que iba diciendo. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí. Que me ha pasado una incidencia en la cena. Haciendo la cena. Que al final he cenado bien, ¿eh? Estoy vivo, no pasa nada. He tenido una incidencia, he tenido un problema. Y bueno, he tenido un problemilla. Resulta que esta mañana compré pan del My Man, ¿no? Estaba buenísimo de cojones. Me costó 35 céntimos. Barato. Mañana pasaré y me compraré otro bollo de esos. Pero bueno, aquí. El caso es. Es que llego a mi casa y se me ocurre hacerme un bocadillo, ¿no? Entonces, bueno, puedo calentar pan en microondas. Y tonto de mí, que lo puse a 5 minutos y a máxima potencia. Cuando salió el pan, hostia puta, eso echó una de humo, tío. Se echó una de humo y el pan se quedó, vamos, como una puta roca. O sea, que me cargué el pan directamente, para resumir la historia. O sea, putísima cagada. Claro, no he usado un microondas en mi puta vida y no sé cómo van los tiempos. Claro, un vaso de leche sí sé cómo va. Y para descongelar ya tiene una potencia para.
Para lo descongelado, ¿no? Pero... Qué puta cagada, hermano. Qué puta cagada. Bueno. Ya... Para pa la próxima. Mañana probaré a calentarme la mano. Y ya está. Le pondré, yo qué sé, minuto y medio. O sea, la máxima potencia. Es que no sé, me lo he cargado el pan. O sea, qué puta gilipollez, pero bueno. Una cagada, ¿no? Una estupidez, un poco, ¿no? Pero bueno. Vamos a lo que vamos, porque llevo aquí como 6 minutos haciendo nada. Y bueno, vamos a. Espera, voy a subir el volumen del micro porque ahora mismo me estaré escuchando un poquitín bajo. Entonces, déjame un segundito que lo suba esto un poquito el nivel. A ver. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí me tenéis que escuchar bien. Le voy a subir un poquito más. Porque luego se escucha bajo y no quiero que se escuche bajo. Vamos a ponerle al 20. Sí, ahora se tiene que escuchar bien. Si me decís que se escucha mal, me lo decís y ya está. Y si no tenéis Twitch, me lo decís por Telegram y yo lo miro, ¿vale? Porque no he quitado las notificaciones, ¿vale? Pero sí que he quitado otras cosas. O sea, he quitado el sonido del Telegram para que no se escuche aquí el directo, pero en el móvil debería leer la notificación. Así que, si hay algún problema, me lo decís y ya está. Ahora, con esta configuración no puedo gritar mucho, porque he puesto la amplificación a 20 decibelios, entonces no... Debe sonar bastante ruidoso. Bueno, voy a guardar el documento este, que me he comprado ahí un CD. CD del lunes, porque vamos a coger hábito de comprar un CD toda la semana. Estaba por comprarme dos, pero al final no me he gastado tanto dinero. Entonces, bueno. Vamos a enchufar el juego este. Que lo he abierto y he jugado, vamos. Un segundo he jugado, ¿vale? No, así funciona. Uy. Bueno, ni sé cómo tengo que configurar el juego, vaya. Esto era juego. Oh, shit. A ver. ¡Uy! No, no se ve. No, no se ve, no se ve, no se ve. A ver. ¿Se ve el juego? Espérate. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Yo creo que no, ¿eh? Qué alto se escucha, tío. No, no, yo creo que no se ve. No. Sí, sí se ve. No, no se ve. Sí, sí, sí se ve. Sí, parece que sí. A ver. Wow. ¿Qué pasa? Rico Nacarda, ya sí se ve. Vale. Rico Nacarda, pues que aproveche, tío. Y bienvenido. ¿Qué pasa? Para que aprendas cómo fue en el remoto, he hecho un vistazo al cómic de Mirror Exordium. Imbécil. A ver, gilipollas, tampoco nos pasamos. Renueva. Vale. Ay, Dios mío. Vale. Vamos a primero de todo. Vale. Ok. Guarda. Sí, los sobres. Ay, no, los sobres. A ver. A ver. Esto es una historia que tengo que explicar. A ver, los sobres. Resulta que yendo pa' casa me retaron a hacerme ahora un café con dos sobres de Nescafé. ¿Cuál es el problema? Que es que esos sobres es un puto chute de cafeína que no es normal, porque es que es café con azúcar, leche y todo en polvo, ¿sabes? Y es que eso es una mortalidad, ¿no? Entonces me he tomado dos hoy. El de esta mañana. Y por la tarde a la... ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? Creo que fue... Sí, a las 4:30. Entonces, claro, tomarme dos ahora sería una puta mala idea, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, claro... No, no, espérate, voy a terminar antes. Me retaron a que si lo hacía me daban 10 euros. Entonces, claro... Con esos 10 euros me puedo comprar el pan que he quemado antes. Entonces... Creo que he dejado el plato del microondas secándose porque se ha manchado y todo. Pero bueno, aquí prometo no pasarme con el tiempo, ¿vale? Yo sé que un vaso de leche son 1 minuto, 2 minutos, ¿vale?
Entonces, lo hago, pero si me dais los putos 10 euros mañana. Porque, Nicolás, tú, sé que está viendo el streaming, 10 euros, hijo de puta, 10 euros. Da señales de vida por el puto Telegram porque me debe 10 euros. O sea, me debe los 10 putos euros, ¿vale? Entonces, si me juras los 10 euros y me echa una foto a los 10 euros que me vas a dar mañana, sí que lo hago, ¿vale? No, esto lo voy a dejar a 90 porque es que si no me voy a marear. Sincronización vertical, no. Sí, pantalla completa, escala de resolución, no. No. La textura. Esto me lo cranquea al tope, chaval. Macho, qué asco. ¿A qué sí, tío? Iluminación, efecto con procesador Maya. Sao. No. Desenfoque, no. No me ponga desenfoque porque es que me pone gente de publicidad. En serio, tío. Yo creo que lo tenía quitado. Entonces, lo dicho, hago los sobres si me juráis los putos 10 euros. Si no, os coméis una polla con los sobres. Porque es que, os lo digo, si me tomo ahora dos de café, porque lo podría hacer perfectamente, porque podría echar la leche, ¿vale? Porque he comprado leche hoy. Podría echar un poco de leche y luego los dos sobres. Pero no tomármelo así de una, no, me lo tomaría poco a poco durante el streaming, porque es que si no, eso es una cagada. Si no es que me muero aquí, ¿no? Pero os lo hago si me prometéis los 10 euros. Si no, os coméis una mierda. A ver. Ahora sí, con alto. Ah, esto está más por culo. Bueno, pues vamos a ver. El que paga es nicotino. Pues por eso digo que dé su manifiesto de vida y que me enseñe los putos 10 euros antes de, y que me lo jure, ¿eh? O sea, quiero la puta foto. Se escucha esto demasiado alto. Entonces, que me dé señales de vida y que me lo jure, porque si no, no, ¿eh? Si no, no hago nada. Ey, no, 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 no. Baja el volumen. Vale, pues vamos a jugar. Me va a 46. También hay que te hacen streaming. Ey. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Au. Bueno, vale. Este es un juego donde ves tus piernas. ¿Qué pasa, guapo? Os lo juro, en esta habitación huele a puta mierda. Bueno, no, huele a pan quemado. Ya está. Lo he dicho, ¿eh? Esto. Hostia, pero estos 20 FPS ricolino. ¿Qué pollas, tío? Ah, vale. Ahora sí. Ah, 29. Mierda. Ah. Dev, puta madre. Qué asco, tío. Lo siento, casi me olvido. Hay que cortar tu enlace a la red. Está causando la interferencia. ¿Esto es lo que ven los empleados todo el tiempo? Sí, no estás tan reformada como para disfrutar de ello. No estoy nada reformada. Reformada, dice. Ahora saben que anda. Hay que dejar el suelo. Vamos. ¿Por dónde hay que tirar, chavales? ¡Espacio! ¡Mantén! ¡Hostias! Sube ahí. Kasek nos atrapará si nos quedamos por aquí. Iré por el otro camino. Ahora. Era. Ah, vale. Noah, ha salido. Vale. Le he dado el enlace al BT. ¡Espacio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espacio! ¡Ey! ¿Estás ahí? Noah. Yo. Me alegro de escuchar tu voz, pero no te pares. Tenemos que quitarte a Kasek de encima. A ver, que yo ya he jugado este juego, ¿eh? Es más fácil decirlo que hacerlo. Ah, vale. Ey, ¿y esto qué es, tío? No me rayes, tío. Bueno, el juego está bastante guay, ¿para qué negarlo? Ataque rápido. ¿Qué pollas? Ey. ¿Qué pollas, tío? Vamos a ver, ¿qué mierda de controles son estos, tío? ¡Venga!
¡Ay, va! ¿Cómo coño? ¡Ah! ¡Qué botón central! Vale, estoy dentro. ¿Puede decirme alguien qué demonios está pasando? Sepa Dios. Joder, Faith, hija mía, para estar todo el rato en una cárcel, está entrenadica, ¿eh? Coño. Uy, el hostillo un poco malo, pero... La famosa Faith, anda... Estoy pulsando W nada más, ¿eh? Pero bueno, da igual si haces esto, no, no pasa nada. Que yo he jugado este juego, ¿eh? Esto como un tutorial parece. Sí, esto es un tutorial. Eso es, esa es mi niña. ¡Yeeha! Eso es. Venga. Ahora esto es espacio y... Bueno, me está sudando un poco la polla la historia, pero... La historia de este juego es que me importa un poco nada. Se ve bien, la verdad. Entrégate, sí, tu puta madre se va a entregar, chaval. Yo no me entrego a la Guardia Civil. Hasta luego, Luca. ¡Oh! ¡Joder, chaval! Ya es que ya los controles los tengo, chaval. Estoy jugando con teclado, ¿eh? Pero bueno, este juego siempre se juega con teclado. Mierda. ¡Coño! Vaya basura, tío. ¡Toma! ¡Yay! ¡Yay! Me he quedado a uno de vida. ¿Qué pasa, chavales? Se lo pedí educadamente, pero no iba a avanzar. No, no, claro que no. Ahora saben que viniste por aquí. No tenía otra opción. Claro. Joder, el pan quemadito, tío. ¿Cómo huele? La Virgen, ¿qué cojo eres? ¡Tu puta madre! Bueno, gracias por los comentarios de ánimo, se agradece mucho, Bien. Tu enlace al VIP debería estar calibrado. La Virgen, ¿qué cojo eres, tío? Eso me lo apunto, Cago en tu muerto. Vamos. De aquí a Marte. Un segundito que estoy calibrando el portátil. A ver. La pantalla del vida termina de calibrarse. Pulsa Al para enviar un pulso de visión de run. Bla, 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 bla. Chaval, que verás que no me caigo ni una vez. ¡Antes lo digo! ¡Antes me caigo! ¡Es que me encanta! ¡Me encanta como soy, de verdad! ¡Ah! Es que me voy a caer en la puta boca, en serio. ¡Ah! Puta mierda, en serio. Puta mierda. Entre el puto pan quemado que estoy oliendo ahora mismo... Puta mierda. Me cago en mi muerto. Venga, vamos. No, no, ahora no me caigo. Ahí va el bajón de frames que me acaba de pegar, chaval. ¡Ah! Vale, que era así. Ti, tri, ti, ti, tri. ¡Madre mía! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡No me jodas, colega! Casi me vuelvo a caer, tío. Bien. Muy bien. Estoy trabajando en una cosilla para cuando quieres. Esa me ha molado, ¿eh? Espérate, vamos a volver a intentar. Vas de camino a un edificio de oficinas en construcción. ¡Yay! ¡Uy! Chaval. Master of Puppets, aquí. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? Os lo juro, no sé qué coño acaba de pasar. ¿Qué coño, tío? Puto juego. Será que es pirata y bueno, el DRM. Y ahora. Yo no sé por dónde cojones. Ah, vale, por aquí.
Jerónimo. Oh, vale. ¡Yay! 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 ¡Ay, chaval! Para tomar por culo. ¡Entrégate! ¡Mucha suerte, boludo! ¡Vamos, niña! ¡Eres gilipollas, niña! Ahí. Ya está. Solucionado. ¿Has visto qué fácil? Suerte. Ve al edificio Orion, pero... Vale, podemos con esto. Faith, ve al edificio Orion. Ahora. Bueno, no se me está dando tan mal este juego, ¿vale? ¡Mierda! ¡Me comí el suelo! ¡Me comí las piedrecitas del suelo! Es que era control izquierda. A ver, que llevo ya... Hay guardia civil, chavala. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No la he cogido! ¿Qué dices, tío? ¿Será gilipollas? ¡Ah! De verdad, tío. ¡Ay! Y bando. Y bando, no, 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 bando, bando, y lo digo así tranquilamente. Ay, de verdad. ¿Por qué? Niña, no te caerás ahora, ¿verdad? Venga, el juego nos da otra oportunidad. Ah, ahora sí te coges, ¿no? 10 de 10, tu puta madre. Venga, vamos. Creo que les he dado esquinazo. Por ahora, parece que 2 años en la cárcel solo te han hecho mejor. 2 años nada más. Ve hasta Orión. Me toca reír. No, 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 me toca reír. Me toca reír porque... A ver, tampoco voy a llorar por lo que acabo de hacer, ¿no? Porque la acabo de cagar pero monumentalmente. O sea, planta un pino, pero un pino he plantado. ¿Cómo? No te hace una idea. Tres. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Tres. Va, tres. Sabemos contar. Sabemos contar, chaval. ¡Mejor que Barbie! ¡Me cago en Dios, tío! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No puede ser verdad! ¡Ay, no, tío! ¡Qué mierda acabo de hacer! ¿En serio? Ay, menos mal que no me toma los sabres, tío, porque... ¡Ah, Dios santo! Busca una tirolina que lleve a Orión. Busca una tirolina, me cago en tu muerto, tío. Bien. Parece que los diálogos cambian. Creo que les he dado esquinazo. Sí, por ahora. Parece que 2 años en la cárcel solo te han hecho mejorar. Cago en mis muertos, pero de aquí a Lima, tío. Aquí me he caído antes. Vale, ¿no? Ah, vale, que es por aquí. Buenas. Llega sano y salvo, tío. ¿Y quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de 1 año. Pues yo crecí con ellos. ¿Qué problema tienes conmigo? Era una zorra. Le diste muchos problemas a Noah. Tú no sabes lo que pasó. Sé lo suficiente. Y que soy más rápido y más fiable. ¡Qué huevo! ¿Estás en Orión? Dejo, ahora mismo se va asqueroso el juego. Apretados con el nuevo y su ego. Dejadlo ya, los dos. Mirad, no nos quedan opciones. Solo se puede salir por la torre Everdyne. Tendréis que luchar. Icarus, pásale el módulo de combate al enlace al bit de Faith. Vale. ¿Qué mierda? ¿Qué, ¿por qué estás parpadeando? ¿La gráfica va a explotar o qué? Para refrescar tus técnicas de combate. Esperaba no tener que recurrir a esto, pero parece que no tenemos alternativa. No te preocupes, Noah. Puedo hacerlo. Sé que puedes. Quiero follarme a Noah, ¿puedo? El módulo genera varios ecos para dispersar. Tiene un poco de información también. Esperaré aquí mientras te preparas. Puedo rastrear tus lecturas desde aquí, Faith. Ah, empecemos. ¿Eh?
Sé creativa. ¿Qué cojones, tío? Variados, o Kasek se adelantará y te devolverá los golpes. Y aún mejor si haces que se choquen entre ellos. Dos por uno. What? Bueno. Ah. Esto no lo voy a usar, ¿vale? Esto definitivamente no lo voy a usar, pero para nada, chavales. Las comunicaciones de Kasek están más tranquilas. Pero mierda. Que estás por ahí, Faith, y saben que tendrás que cruzar la torre para salir. Mierda. Y las calles no son una opción viable. Nunca tocamos el suelo si podemos evitarlo. Ya lo sabes, Icarus. ¿Qué cojones? Sí, ya lo sé. ¡Gilipollas, niña! ¡Ahora! ¡Excelente combo! Es una mierda de series, esto no lo veo, ¿sabes? ¡Buena patada! ¡Puta basura! ¡Eso es, Faith! ¡Sigue así! ¡No, a ver! ¡Jo, qué guapo estaba eso! Nada, pero he fallado. ¡Yay! Mierda. Bueno, ok. ¡Ah! Recuerda utilizar el entorno al atacar. Si yo no voy a usar nada de eso, o sea, lo tengo clarérrimo. Si pensáis que voy a usar mierdas de estas. Me sorprende que estuvieran interesados en Phoenix Carpenter. Supongo que es bueno que no sepan tu nombre real, Faith, o las cosas podrían ponerse bastante más feas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría? ¿Me pego un tortazo? La historia de la familia, Connor, si averiguarás por qué, Icarus. No pasa nada, se vuelve a intentar. ¿Qué es esto que está en ruso? Ah, no, está normal. Ahora. ¡Yay! ¡Ah! Anda. Ahora estás luchando contra Ecos, pero hay enemigos reales esperándote más adelante. No lo es una puta polla, chaval. Yo no reintento el tutorial ni aunque me paguen. Siempre fuiste una feroz luchadora, Faith. Te las apañarás. ¡Hombre! Se ve el cristal como la mierda. ¿Qué pasa, chaval? Aquí está mi polla. ¡Yay! ¡Yay! Mira que sistema de combate más fácil. Solo le di un puto botón. Ni no. ¡Ay! ¡Qué buena ha sido esa! Bueno, da igual, tiro por aquí. Por la escalerita. Ahí está cada. No sé ni por dónde tengo que tirar. Ah, vale, por aquí. ¡Tubo! Ahí está cada. ¡Coño! Ahí te queda. Ahora tiras por la escalera. ¡Mierda! ¡Control! ¿Cuál es el protocolo para que... ¡Uy! Casi, pero no. ¡Yuhu! Buah, chaval, soy ya el puto amo de este juego. Coño, este tiene pinta de chungazo, ¿eh? ¿He muerto? Ah, no, esto era parte del juego. Negativo, control. No tenemos visual. No puede haber sobrevivido a eso. ¿Cómo cojones? No te muevas. El equipo de limpieza extraiga el cuerpo. Tú mejores cosas que hacer. Sí, ha acabado con todos ellos. Enviad un EMT mientras tanto. Está atravesando el este, pero bueno. También hay que tener los gráficos bajados. ¿Qué polla acaba de hacer, tío? ¡Jo! ¡Putísima mierda! Bueno, sigo oliendo a pan quemado.
Second try. Vamos a intentar lo otro. Ahora sí. Eso es. Bien. Yupi. Qué risa cuando no encuentren nada. Ahí. Bueno, salte por la hueca, eso. Hija, pero tómate un respiro o algo, tío. 5. Eres un puto gilipollas, tío. De verdad, ¿en serio te va para contar las veces que me muero, tío? Joder, tío. Mira que se... ¡Oh! ¡Qué guapo está eso! Joder, tío, mira que ser malo en esta vida, ¿eh? Pero como persona, no como jugador. Yo soy bueno. Se me está dando bien, ¿no? Se ve que es fluido ahí. Pim, 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 pim. Quitando esas 5 veces anteriores. Por lo demás. Mirror's Edge Catalyst. El juego, la película. Digo, la película, el videojuego. Yo qué sé, tío. ¿Me puedo tirar un tejado, tío? Bueno, sí, me puedo. Pero... ¡Ole! ¿Quién habrá puesto estos colchones aquí? Que sí. Madre mía. Te puedes tirar corriendo 50 minutos, que no te pasan absolutamente nada. Yo corro 2 metros así y ya me ahogo. Oh. Estoy atravesando la torre. Voy a hacer una entrega rápida, así que nos vemos luego, Noah. Vale, Icarus. Todavía tenemos una partida. Joder, qué guapo ha estado eso. Cuanto te acerques, reconocerás las marcas Faith. Yo tiro por la escalera, es como persona normal que soy. ¡Uy! ¡Casi, man! Nice. Toma ya 700 puntacos aquí. Para la peña. ¡Tu puta madre! He visitado a tu puta madre en el reformatorio, ¿qué te parece eso? Mierda, está abierta la puerta. Vamos. Ah, este no. Recuerdo haber visto esto en la serie de Canecro. Noah. ¿Qué se cuece por aquí? ¿Qué pasa, chavala? He oído que hoy salía del reformatorio una runner. Blade Runner. Muere por correr. Ha estado fuera mucho. Blade Runner, bitches. No, eso no tiene nada que ver. He oído que lo siente. Puede que haya aprendido algo en todo este tiempo. Sí, mis cojones. Puede. Mira, ese es el abrazo que le voy a dar a un amigo mío cuando la veo. ¿Qué te parece? Pero exactamente. Bueno, hizo un poco más sentimental. Pareces más viejo. ¿Qué te den? ¡Por el culo! Está bastante bien este sitio. Sí. Sí. Un puto... edificio solo hecho de hormigón de mierda. ¿Y qué hay de lo de correr? Habla con Birdman. Te dirá a dónde ir. El nuevo parece un poco estirado. ¿Icarus? Uh-huh. Es un buen chaval. Corre mejor que nadie. ¿Que nadie? Ve a hablar con Birdman. ¡Tenemos! Te espero aquí. Venga, gilipollas. Ojalá den un puñetazo, tío. Dogan me envió un saludo. Sí. Nos ocuparemos de él más tarde. Ahora vete. Pero si llevo 5 minutos, así me recibes, pedazo de mierda. Ahora me cambio la ropa, ¿no?
Faith. Hay un paquete esperándote. Creo que te gustará lo que hay dentro. Ha pasado mucho tiempo. Luego nos ponemos al día. ¿Y si aquí dónde acabo de estar? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Espera, estamos ahí. Estamos ahí andando porque hemos corrido mucho, ¿no? Y entonces creo que estamos exhaustos de correr. Pero no, pues entonces vamos ahí lento. Bueno, como una puta persona normal al menos. Espérate, este es nuevo. ¿No? Está bebiendo ahí el sobrecito en el café, ¿no? Míralo, ahí está con el cafelito. Ahí está el chaval. Me cae bien. Siempre se va al supermercado y se compra unos sobrecitos. A mí me encanta ver unos sobrecitos, la verdad. Mi ropa. Joder, ahora sí está bien. Después de que te atraparan. La tía más guapa, ¿no? He actualizado tu pit con un módulo del mapa de Glass. Mira, ahora sí, chaval. Mierda esto, tío. Adquiere el mapa del beat de la categoría equipamiento. Bueno. Tampoco es que me pueda pillar otra cosa. Voy a hablar con Vilma. Ah, vale. Te hará falta para moverte por la ciudad y encontrar los pequeños encargos que haya esparcido. Retoma tu antigua vida. Ahora sí, chaval. ¡Uy! Joder, ¿veis esa textura de mierda? Que es que eso parece del puto Wolfenstein 3D. Cago en mi puta madre. ¡Por la ventana! ¡Eh! Niña, cuidado. ¡Que nos caemos! ¡Ah! No ha cambiado nada de nada. Ah, ahí estás. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Ah, mírate. Todavía sigues de una pieza. Pero Dobian espera que le pagues pronto, ¿sabes? ¿Y lo haré? Sí, sí, ya lo sé. Venga, fuera de aquí. Y serás poco zorra. No, no es por ser borde, pero eres un poco zorra. Esto me recuerda a Blade Runner. Uy, casi me caigo. ¿Que mi mejor amiga sale de la cárcel y ni siquiera viene a verme? Hey, Nomad. ¿Cómo va eso? Mucho mejor ahora que estás fuera. Y mira por dónde me vendría bien tu ayuda. ¡Ole! Creo que ese viejo puede esperar, pero tú decides. Mira tu mapa para ver dónde encontrarme. Ah, bueno. Vamos a ver al amigo este, que no son estos. Sí. ¿Quieres parar? ¡Mira, mira! ¡Ey! Un día tienes que enseñarme a hacer eso. Una pana de gilipollas. Vamos ahí. Con el amigo este. Agárrate, niño. Tío, esto no me joda. Esto es una falsedad porque eso se puede escalar y a mí no me joda, ¿eh? Le pego una patada así al juego. Uy, si me subo aquí me caigo, ¿verdad? Uy, pues sí, casi me caigo. Espérate, vamos a intentar... Vamos a hacer bunny hopping de ese. Ah, mira, por aquí hay una escalera. Joder. Qué cagada, hermano. Bien. Y ahora... ¿Tú qué haces subido, tío? Tío, que ahí te puedes subir. Vale, ya está. Vale, aquí hay un marcador. Pero yo quiero ir a este marcador. Sigue así. A ver, ahora sí, estoy localizado. Míralo. ¡Yuhu! ¡Au! No. Ay. Yo me habría pegado un tortazo, pero es que... ¿Esto qué es? Hey. Mucho del viaje. La lista de suministros casi está. Pfeiffer busca un medio.
Tienes razón. Y no estoy por desaparecer. Quizá noviembre negro pueda ayudar. Ah, aquí. Preferiría tener que ver con ellos. ¿Qué pasa, chaval? Tenemos las armas, es más que caigas. Ahí está. ¡Fey! Y con mi ropa. Gracias por encargarte de ella. ¿Cómo te va? Ya sabes. Vivir. Sobrevivir. Te he echado de menos. No exageres. ¿Con qué necesitas ayuda? Es la casta exterior de las Greylands. Instalan un sistema de comunicaciones para... Ojalá empujarle y tirarle, tío. Voy a intentar eso, si se puede. Están dentro de las cajas de relés de Olcon. Seguramente no se puede dar. ¿De control? Cajas de relés. Vale. Al extraer esos chips, les causas problemas a Olcon, a la vez que ayudas a la casta exterior. La casta de Podemos, chaval. Claro. Ya me conoces. Bueno, en verdad, estos rojos somos del PSOE. Puedes fingir que no te importa, pero sé por qué te encerraron. Sí, fue una estupidez. ¿Dónde encuentro esas cajas? No están lejos de aquí, te las marcaré. ¿Os estáis dando cuenta de la putísima mierda de conversación que es esta? Espera, ahora le meto una pata al chaval. Seguramente... Sí. ¡Uy! Que se me caigo. No le puedo pagar, ¿no? Esto yo creo que el karma... Esto yo creo que el juego ha dicho... Sí, ¿no? Intenta tirar a tu amigo, ¿no? Pues te tiro yo. Y sí, en efecto, me ha tirado el juego. Me he perdido. Los enemigos contraatacarán si repites este ataque. No varía. Vale. No te puedo pegar, ¿no? ¡Dos veces! ¿Seis? Será mierda, tío. Qué basura de persona, tío. Pues se estará pasando bien contando, hijo puta. He conseguido algunos componentes más para la casta exterior y con estos chips tendrán todo lo que necesitan. Tengo el primer chip. Genial. La siguiente caja de relés. ¿Y cómo sabes que ese es el chip? Y sí, vamos por el sexto. Por la sexta muerte ya. Debería advertirte, Faith. Últimamente hay más patrullas de Kasek de lo normal. Y parece que se traen algo entre manos. No son los típicos gorilas. Vale. ¡Yeah! ¡No! ¡Uy! ¡Jo! La textura, ¿eh? No vea un color ahí. Ah, vale, Kasek. Ah, estas son tan fáciles. A ver, es como les parto la cabeza. Sí, ¿no? ¡Yay! ¡Pum! Toma, chaval. ¿Cómo que misión fallida? Pero si lo he matado. Será gilipollas. ¡Ay! Tengo que esquivar. Mira, gilipollas. Mira, me tira todo. ¿Por qué no he hecho esto desde el principio y lo he matado? Pues sí, lo tenía que matar. Porque los fallos son el doble. Mira, cuenta también los fallos, ves cuántos sacas, ¿vale? O si no ya, porque así me ahorro de contarlo yo, ¿sabes? Acabo de conseguir otro chip. Ah, pues mira. Excelente, esto marcará la diferencia, te lo prometo. Vamos a ver, ¿no? ¡Yay! Por cierto, ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Aún no. Bueno, seguro que puedes arreglártelas. Y si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Toma, lo he tirado! ¡Sí, hombre, chaval! ¡Chaval! Tengo otro. Genial. Uno más y estamos cubiertos por ahora. ¿Por ahora? Casi me caigo. Pero bueno. ¡Tenemos un problema!
¡Toma, chaval! Inmovilizando al rápido. Tenemos a un rápido. Tenemos a un rápido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Ahí te queda, chavalines. Ah, que tengo que eliminar a los defensores. ¡No! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda, hermano! ¡Ay, en fin! Otra vez tengo que matar a esta gente. ¡Eh! ¿Qué pasa, chaval? Aquí está mi polla. ¿Qué no dice? Chaval. Toma. La puta cabeza. Toma, pata a la derecha. Uy. ¿No? Chaval, qué paliza. No, aquí. Vale. Tengo el último. Ah, eran cuatro nomás. Bien, pero tenemos un problema. Hay un miembro de la casta baja en apuros cerca de ti. Escucha. ¡No! ¡Vuelve a escanear mi marca de red! Ya lo he hecho. Debías estar de camino a la cúpula de comida Epsilon hace tres días. Todo tranquilo. Toma, qué paliza le han dado. ¿Qué pasa? Kasek, he visto demasiada mierda de esta en prisión. Faith, no te involucres. Ya te he dicho que esto pasa todo el rato. No es tuya. Sí que lo es. Sí, una polla, chaval. Bueno, esto yo en verdad yo sudaría del tío, pero el homie dice que tengo que matarlo, así que bueno, vamos a matarlo. ¿Qué pasa, chavala? Sí. Venga, hasta luego. ¡Esto es Esparta! ¡Pum! ¡Y se cayó! ¿Tú qué? ¿Qué hace mierda? ¡Ey! ¿Estás bien? Me he encargado de ello. No jodas. Gracias. Muchas gracias. ¿Te puedo pegar una paliza a ti también? Te lo dije, no puedes engañarme. Acaba de ayudar a ese casta baja, Noah. Sí, ha salido a sus padres. Vamos a comprarnos movimientos. ¿Puedo comprarme ya la puta voltereta? Gracias, por favor. Joder, ya era hora. Es como si fuese algo malo. Sigue buscando esas cajas de relés por la ciudad, Faith. Ayudará mucho a la casta exterior. Vale, mapa actualizado. Seco como el agua, intervención, pieza electrónica. Vamos ya por la... Vamos a hablar con Birman. Ya está. En la marca de tu mapa. Ahora tengo que tener la volterita guapas, ¿no? En efecto. Ahora esto va a ser más fluido, chavales. Ahora sí que no me voy a morir más, ¿eh? He muerto 7 veces y bastante son. Cuando hables con Birman, nos encargaremos de resolver tu situación con Dogen y podremos olvidarnos de todo esto. Coño, situación es muy similar a la del primer juego. Dale. Hay un movimiento más raro. Uy. ¿Qué pasa, gente? ¿Aló? Hacienda. Nunca ha sido una de tus virtudes, Faith. Creía que te echabas la siesta. ¿No es lo que hacen los viejos? Vigila tus palabras, niña. Parece que mis dos años de puta zorro se han acabado. También te he echado de menos. Noah quería que te pusiera a prueba. Le dije que no haría tal cosa. Pero tengo una incursión para ti, para que demuestres de qué estás hecha. Está planica la Faith, ¿eh? Ya te he dado de comer, Calíope. Quítate de encima. Te tomas por culo.
no me dejan en paz. Pero tienen su utilidad. La paciencia no es una de tus virtudes. Por eso reconozco a los de mi calaña. Ahora vete. Demuestra a los otros runners que tú también eres un... Joder, tío, nadie quiere a Faith, tío. Dice, vete, vete, vete. Coño, solo falta decir, frega los putos platos, zorra. Solo falta eso, tío. Ojalá, pero... Bueno. ¡Hostia! Ay, esto solo me pasa a mí, tío. Puta cagada, hermano. Ay, ¿octava ya? Sí, octava. 7, no, 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 8. Déjame corregirte. ¿Qué pasa, chavales? Eso está bien, ¿eh? Buen número. El 7, no, 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 el 8 es buen número. Una cosa más, Faye. La ruta marcada no siempre es la mejor. Solo tienes que llegar al... ¡Que me importa una mierda! La ruta que escojas no tiene importancia. ¡Skrrr! ¡Hostia! ¡Hostia! No me he dado cuenta de eso. Venga, vamos. Tengo más fallos que la voy a refrescar. ¡Uy! Estaba nada de caerme, chaval. No, ya perdí una estrellita, ya tomas por culo. Bueno, como que me importa una mierda el tiempo que salga, ¿sabes? ¿Qué pollas, tío? No me escapo. Veo que tu tiempo de carrera está en el pit, Faith. No está mal. Me alegro de ver que no has perdido tu toque. Vale, tío. ¡Uy! ¡No! ¡No! En fin. ¿Por qué siempre muero 500 veces en todos los juegos, tío? Pero es que en todos. Ey, ¿qué pasó? Guay. 8. 9. Tiene cojones que yo te esté corrigiendo, ¿eh? Yupi. Tetere. Uy, espérate, así que alcanza el timing. Ahora. ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Vámonos! Ah, era una fuga de R. ¿9? Va, va. ¿Eso qué es? Parece un icono de una cámara. Ole. ¡Gilipollas! ¡Espacio! ¡Que le da espacio! Es que estoy leyendo un manga coreano. Este tú ya está viendo el streaming por contarme la muerte ya ahí. La mierda, tío. Ay, Dios santo. Le da espacio, lo prometo. Él le da espacio. Tonto. Ahora se ha cogido la gilipollas. Y yo no soy, tío, que el puto juego que... Que hay una cosa de esta. Ahí, ahí, ahí. Sí, llámame tonto, pero bueno. Que cuando yo quiero me salen buenas rutitas, tío. ¿Sabes cómo coño subo yo hasta aquí? Vamos por aquí. Buah, chaval. El putísimo amo. ¡Y ahí! Venga, dale. A ver, ¿dónde estaba el de la cámara? Uy, a ver si me voy a caer. Y vamos a... Joder. Vamos. A ver, este está aquí, ¿no? Vale. A ver. No, no funciona eso. Uy, uy, uy.
Vamos a tener cuidado ahí. No, no puedo escalar esta tubería. No, espérate, espérate. Shh, quieto. A ver, sí. Estoy haciendo como glitch de speedrunning. Pero, ¡cago en la puta, tío! ¡Pero súbete a la puta valla, que eso lo hago hasta yo! ¿Será gilipollas la fiesta, tío? ¡Jo! Este juego no hace las cosas como yo quiero, en serio. Vale. Vale, está aquí la foto. Vale, no, hemos reaparecido aquí. 11. Ole, ahora sí. ¡Toma, chaval! ¡A la primera! Runner, por aquí tengo un paquete que hay que entregar enseguida, pero será mejor que tengas cuidado con el contenido. Si los viales se rompen, podríamos tener problemas. ¿Dónde tengo que ir? Espérate, gilipollas, pero ¿dónde tengo que ir? Ah, está ahí. ¿No? Ah, vale. Me ponen como... ¡puta música de telediario! ¡Hostias! Mahari, un capítulo. Antes de acabarme la serie entera y en el último capítulo le meten un navajazo en el corazón a la novia del prota y fin. Joder. Pues, si te digo la verdad... no me quiero imaginar esa escena si fuese conmigo. Pero bueno, bonitos spoilers que acaba de exponer la audiencia. No sé cuánto me están viendo. ¡Que te calles ya, coño! ¡Vámonos! Laboratorios Elysium, alguien averigua que he robado este prototipo, será el fin de mi carrera. Pero merece la pena. La casa exterior está muriendo. Sepa Dios, ¿dónde coño hay que ir, sabes? Ah, hay que ir por ahí. Esas pobres almas están sufriendo todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Pues bueno, ya basta. Quizá esto no resuelva nada, pero al menos lo habré intentado. Vamos a hacer modo speedrun. ¡Ey! ¡Pártase de aquí! ¡Ole! Eso es mi grito de guerra. No me va a dar tiempo, pero bueno. Vamos, niña. ¿Por qué lo tengo que entregar en un minuto, tío? Si fuera en coche, pues ya... Bueno, no, si fuera en coche sería peor, porque... Nada, no me da tiempo, marico. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Es inaceptable, obviamente. ¡Que te calle! Impulse de cronar el terreno brusco para recuperar rápida velocidad. Bueno. Explora y encuentra nuevos caminos. La visión de Runner te muestra una ruta, pero no necesariamente la mejor. 12. ¿12 qué? Ah, bueno, sí, 12 era de antes. Tengo un paquete que hay que entregar enseguida, pero será mejor que tengas cuidado con el contenido. Si los viales se rompen, podríamos tener problemas. No, En los laboratorios Elysium, alguien averigua que he robado este prototipo. Será el fin de mi carrera. ¡Ay! Pero merece la pena. La casta exterior está muriendo y esta fórmula regeneradora ayudará. Esas pobres almas están sufriendo todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Pues bueno, ya basta. ¡Que me importa una mierda! No resuelva nada, pero al menos lo habré intentado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras miro cómo el conjunto... ¡Joder, qué soba, tío! ...lo poco que le queda a la casta exterior. Vamos a ver si por aquí el subconjunto aparte de aquí se va más rápido. Ah, sí, pues sí. Coño. Bueno, aquí me quedan 2 segundos.
Mira, que le den por culo. Hala, que se joda. ¡Ey! ¡Quieto ahí! Pua, ahora no toquéis tú. Lo te tomas por culo. Vamos ahí, yo qué sé. Que este juego es un mundo abierto, se supone. Parece Blade Runner, pero... Coño. Pero no sé yo, ¿eh? Vale. Faith, hija mía, yo no sé cómo te la apañas, pero acabo de romper 5 leyes de Newton. Pero así... Seguida, ¿eh? Ah, vamos a tirar por aquí. Vamos a ver, por aquí. ¡Ey! No me puedo quedar aquí escondido. ¡Uy! ¿Qué pasa, chaval? Birman tiene un encargo de entrega para ti. La base de negocio del runner. Vale, sí. ¿Has vuelto? He vuelto, sí. Me he matado 5 veces en el camino, pero bueno. La gente quien decide lo buena que eres. La realidad no importa. Es una tontería. Tantas chulerías y apariencias. Ha sido increíble volver a correr. Y volver a matarte 12 veces, efectivamente. Falta una cosa más y terminamos. Noah dijo algo de una entrega. Nuestro pan de cada día. Tengo un paquetito que necesito que alguien entregue. Puedes recogerlo allí. Recoge y entrega el paquete dentro del tiempo. Ya, bueno, lo típico. Son las 11. Ah, y solo llevo una hora de streaming. No llevo nada. Coño. ¡Hostia! Watch out. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Ey! Watch out. Ni. ¡Yay! ¡Toma! Chaval. ¿Dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? Sí. Joder. Apúntate una. Uy, pues casi me caigo, eh. ¿Me he perdido alguno? ¿Había ido a ver? No, no me he muerto. No te has perdido ninguno. ¡Uy! Casi me mato ahí, pero no, está todo bien. Ah, ¿por aquí no voy, tío? Vamos a coger otro caminito. Vale, si escucháis sonidito, eso es el battle.net, ¿vale? No os asustéis. A ver, pues vamos a tirar. Aquí no puedo subirme porque está hecho de, yo qué sé, de trozos de agua que resbala, no sé, pero ese material resbala, no sé por qué. Pero cualquier persona podría escalar por aquí sin ningún problema. A no ser que seas lisa de la superficie de cojones, porque no me lo creo. Pero vamos, ¿dónde coño tengo que ir? Ah, tenía que ir aquí. Ah, bueno, dos minutos. Recuerdo que cuando tenías que apañártelas con una dirección y tu propio conocimiento de la ciudad. ¡Jo! ¡Qué eficiente, chaval! ¡Vámonos! ¡Oy, va! ¡Que por aquí no es! Vamos a repetir el mismo camino que hemos hecho antes. Cuidado. ¡Epa! No nos queda mucho ya, ¿no? Ya estamos aquí al lado. ¿Qué pasa? ¡Obreros! Uy. Me he ralentizado. Ah, ya, aquí. Acabo de recibir
pasado. Ya esto, tío. Qué puta basura. Está fácil, está fácil. Sí, yo también tengo un enlace al beat ahora. ¿Te puedo pegar una pata? Me recuerda al de un anime. Qué basura. ¿Me estás mirando? Sí, sí, me estás mirando. ¿Te puedo pegar un puñetazo? No le puedo pegar. Parece ignorar mis ataques. Por aquí hay cositas para recoger. ¡Épale! Ni tan mal. ¿Dónde nos quiere ahora? Entrega el chip de control. Sí, hombre, esta es tu... Quiero una puta misión principal para avanzar con la historia. Ah, bueno, tenemos que coger los keys estos para avanzar en el juego, supongo. No entiendo cómo va este juego. Lo vi cuando salió en el canal de Canecro. Pero ya está. Necesito Sergio. Muy buena serie, por cierto. Bastante graciosa. No sé si Ale el Capo subió este juego. Creo que sí subió este juego. Avenida de Granada Posta. Sepa Dios que es esto. Ey. ¿Qué coño haces, tío? Quita de en medio. Que te calles ya. Ey. Que te calles ya. Ah, bueno. Coño. Kit básico. Me puedo personalizar la pava de nuevo esta, tío. A ver. Nada. Me encanta que se llame Runner. Súper original. Bueno, tampoco se me ocurrió un nombre mejor. ¿Para qué no me engañé? Joder, qué frío tengo, colega. Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Que tengo frío de cojones! ¡Ay! Puedo describir esto con dos palabras. Creo que podéis deducir cuáles son. ¿Y esto? Tío, ¿por qué esta puta tela es como una un telón de acero, tío? ¿Por qué no puedo pasar? ¡Jo! ¡Qué puta basura! Vamos así. ¿Yo aquí puedo pegar la cristal? Pues sí, el cristal está hecho de titanio. Estás cansado, hijo. ¡Que no me hable de ese tema! ¡Manco mierda! ¿Puedo cargarme la televisión? Joder, pero deja de poner la noticia. Nada más que están echando la mierda esa de Cataluña, tío. Que ya está todo el huevo del mismo tema, tío. Que esto parece el día de la marmota. Bruselas en Puigdemont, atento a lo que he dicho, es una metáfora. Es el contrario de lo que debería ser. Nada, vamos a seguir con esto. Ah, ¿cómo que entregar el paquete? ¿Qué paquete? Yo quería hacer una misión principal. He llegado. ¿Dónde está el punto de entrega? Pequeño cambio de planes. Quieren que utilicemos otro punto de entrega cercano y hay un montón de patrullas Kasek de por medio. Probablemente en respuesta al revuelo de antes. Concéntrate, si te detienes o cometes errores, no llegarás. Coño. ¿Qué pollas, tío? Jo, ya empezamos con las misiones falladas. Pues como sea esto de perder concentración, esto está muy jodido, ya lo digo yo. Entonces, esto está muy jodido. Yo aviso al navegante.
Demuéstrate si te detienes o cometes errores. Por culo el CS. ¡Pero tío! ¿Cómo funciona esto? ¡13! ¡No! ¡Mis cojones 13, chaval! ¡Que no he muerto, tío! No es lo mismo perder una misión que... que morir. Bueno, aunque si me cuentas también la falla. Vamos a ver. Pulsa... ¡Ah! ¡Botón central! Si te detienes o cometes errores, no llegarás.